después de nuestra super investigación en España, donde la familia Peregrín de Belinda acusaron de estafador y delincuente a su padre, lo agarramos y lo confrontamos. Todas las acusaciones de su hermano Fernando antes de morir, y al padre de Belinda se le trabó la lengua cuando le preguntamos que su hija se acostaba con su sobrino. ¡Esto es un escándalo! ¡Cara a cara la familia Peregrín, delincuentes! Pero no solo eso, la mamá de Belinda por fin rompe el silencio y revela la verdad de si la patrona de los amarres fue a parar al hospital por un tumor, y sus confesiones no dejaron con la piel de gallina. Maripili Rivera estaría en serios problemas por la casa de los famosos, mientras la boricua anda echando pleito con gays y compañeros. Afuera hay un complot, le pueden desbarrancar su negocio en Amazon. Univision sigue cayéndose a pedazos. Ayer te informamos cómo sacaron a la presentadora de Los Ángeles. Hoy te contamos el modus operandi de cómo logró una ampona quedarse con el lugar de Andrea González. Te lo dijimos antes que nadie, Luis R. Conríquez estaba con su amante. Todo terminó en golpes. El cantante de corridos tumbado acabó con la cara masacrada y la amante llena de moretones. Linda vecindad, señoras, señores. Hoy un programa revelador. No te pierdas, Chismenolay. ¡Vamos! Mire que estamos vestidos Miami Vice hoy, ¿eh? Hoy estamos en Miami. Ya tú sabes, el estilacho de allá de Miami. Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Colores. Usted se encuentre en cualquier parte del mundo, en su cama, en su carro. Esto es Chismenolay. Esto es Chismenolay, señoras y señores. Javier Seriani, Roba Averanet. Estamos aquí. Elizabeth Stein sigue en asignación especial. Elisa, te mandamos un beso. Me entré a la casa de Elisa y le robé un par de besos cosas para Elisa que vamos a usar ahora. Pero atención, porque te vamos a contar algo muy fuerte de lo que está pasando. Encontramos por primera vez al padre de Belinda y lo confrontamos con nuestra investigación. Su hermano murió de cáncer, abandonado y estafado por este señor que es un delincuente. El papá de Belinda es un delincuente. Wow. Y lo que ayer encontramos de investigación de cómo sacaron a Andrea González de Univision 34, la sucursal número uno de Univision en Estados Unidos, y cómo la reemplazó una ampona que todo para quedarse muy cerquita de su pareja. Ay, conflicto de interés. Las cosas que pasan y no, se entera la gente aquí en Chismenolay. Horrible. ¡Qué locura! Bueno, vamos rápido porque tenemos tanto material, tanto contenido que no nos va a alcanzar. Ya tú sabes, aquí estamos. Bueno, estamos listos para comenzar con lo que a usted le gusta, que son las últimas noticias del entretenimiento, sobre todo los chismes. Vamos, vamos, señores. Señoras y señores, Poncho. ¿Poncho de Nigris? ¿Qué pasó? Poncho de Nigris ahora... Ustedes saben que esto de las piñatas es algo muy común. Lo han hecho con Donald Trump, lo han hecho con otros. Esta vez le ha tocado a Poncho de Nigris. Le van a dar, mira, como a piñata, ¡pam! Lo van a agarrar. Un payaso. Mira eso. Lo hicieron muy bien, ¿eh? Piñatería Ramírez. Poncho de Nigris, piñata. Qué vergüenza. Un asqueroso de persona este tipo. Un desagradable, clasista, racista. El naco realmente es él, ¿no? Así que bueno. Pero está muy bien lograda la piñata. Bueno, Roba, después de Natanael Cano, también con Peso Pluma, Javi Sabi es uno de los... Las promesas... No, Javi es una de las promesas más grandes que tiene. Voy a mi cámara acá. Tiene la música de urbana mexicana. Se armó un zafarrancho. Voy aquí a mi cámara, si pueden... Ok, bueno, no puede. Zafarrancho en el aeropuerto con Javi. ¿Se acuerdan? Javi estuvo acá, lo entrevistamos, estuvo acá en Pepe Office, pero parece que terminó todo mal. Es un chico que recién empieza, así que nos asusta pensar que esto puede ser el comienzo de una fulminante carrera. Veamos esta, ¿no? Vamos a ver. Javi, bienvenido a México. Javi, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, ¿y ustedes cómo están? Felices de verte, ya vas a ser papá ahora, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo te sientes con Poco a Poco? Sin duda un tour que has hecho sold out en tu primera gira, ¿cómo te sientes? Estoy súper agradecido y una bendición. Anata, súper agradecido. ¿Me dan permiso? ¿Cómo ha sido? Vaya al baño, pues, vamos al baño. ¿Cómo te sientes ahora estar dominando el género?
pero... ¿Cómo ha sido para mí mantenerte en el grupo de los favoritos, de los corridos, arriba de la Tanaí, de Peso Pluma? ¿Cómo ha sido para ti? Con permiso. ¿Cómo ha sido para ti esta fama, triunfar sobre Natanael Cano y Peso Pluma, Javi? ¿Cómo ha sido para ti? Respeto para todos, los amo un chingo. Dame permiso, por favor. ¿Te esperabas este éxito, Javi? Javi, ¿se puede dar permiso de pasar, por favor? ¿Cómo lo estás logrando, Javi? ¿Cómo estás logrando todo esto? Ahí está, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Oye, ¿qué mensaje para Natanael? ¿Qué más? Javi. Gente que no aviente. Aquí menos un minuto, Javi. Aquí le hace. Javi, regálanos unos momentitos. El pueblo mexicano también quiere saber, conocer qué piensa. Están empujando a compañeros y venimos de medios americanos, chicos. Javi, tú no permitas esto, Javi. No te estoy empujando, pero tampoco te me pongas al frente, brother. Tú me estás empujando. Javi, regálanos un momentito. Solo queremos platicar contigo positivamente. Javi, no te preocupa lo que piensa el pueblo mexicano ante esta actitud. Ya. Javi, déjame de estar empujando en serio, ¿eh? Amigo, me estás reposando la maleta del señor. Javi, ¿qué pasa? Amigo, detente un minuto. Platícanos de esta etapa. ¿Cómo se siente de ser de los consentidos de este género? Mira, amigo. ¿En serio? ¿Dás permiso? Un milagro, carnal. ¿Qué más viene para ti? ¿Colaboraciones? ¿Algo, por ejemplo, con Peso Pluma, con Natanael? ¿Algo con mi carnal? ¿Dás permiso? Sí, ¿qué más viene, Javi? Muchas sorpresas, primero Dios. Javi, ahora esta etapa también como papá, ¿es verdad que te vas a convertir en padre? Con permiso. ¿Cómo te sientes, Javi? ¿Cómo tomas también? ¿Te vas a subir a la camioneta conmigo? Si es necesario. ¿Sí? Miren, esta persona viene agresiva y es del equipo de Javi. La maleta del señor, vamos. Javi, ¿cómo es posible que haya permitido esto? Javi, aconseja a tu gente. A ver, me explica, porque yo no entiendo nada, la verdad. Primeramente, Javi no es Peso Pluma, ni es Michael Jackson, ni sus hijos. Realmente, ¿cuál es la actitud? No entendí nada. ¿Cuál fue la necesidad de todavía negarte como si fueras una superestrella de 20 años de carrera? Recién estás comenzando, papá. Mira, yo sé, pero mi humilde opinión, él estaba caminando, saliendo del aeropuerto, iba para el carro, estaban abarrotando. Y es un poco complicado en esa situación cuando uno está con esa gente de seguridad, porque a mí me ha pasado. Contestar precisamente a veces es un poco difícil, pero sí contesto varias cosas. Una cosa son las fans que te quieren agarrar la ropa y te rajuñan. Y otra cosa es que los periodistas te ponen el micrófono y tú hablas como habló al final. Habló, dijo, sí, Natanael Cano es mi pana. Sí, habló. ¿No? Lo que sí vi que no le lo del hijo, cuando digo, ¿qué vas a hacer, papá? Como que se quedó como tan que... jovencito ya, sí. Va a ser papá, no sabe ni lo que quiere del mundo, ya sí, trae otro hijo al mundo. Señores, usen condones. Yo entiendo que están borrachos. Protéjanse. Y hacen el amor borracho. Pero pónganse una protección. El mismo manager tiene que decir, por favor, papá, tenemos que trabajar. Sí, no te embaraces todavía, porque después son pleitos, pelea, manutención. Sí, no, es que piense con la de arriba, no piense con la de abajo. Por favor, siempre una cajita de condones, aunque se te caiga. Sí. A veces pasa vergüenza a la gente cuando se le caen los condones. Vergüenza de que al revés, o ser inteligente. Me estoy cuidando. Tiene que haber condones en el auto, condones en la billetera, condones en la media. Condones en el teléfono. En el teléfono, miren, entre el cake, entre la cajita, el cobertor, ahí también pongan un... Y entonces cualquier apuro, quieren hacerlo en un elevador, en una escalera, lo hacen con condón. Bueno, pero eso es excitante también. Javi, okay. Un desastre, muy mal zafarrancho. Sí. Vamos a saludar a las comadres, a las compadres que están aquí, que nos acompañan el día de hoy. Se nos había olvidado, esto es lo más importante. ¿Qué dice por ahí? Saludos, ¿de dónde nos escriben el día de hoy? Aquí seguimos un jueves, esto es Semana de Pascua, donde celebramos... Hay falta de educación sexual, dice Rocío, tiene razón. Es verdad, referente al tema, sí. Mira, $10 nos envió y Dell, muchísimas gracias por tu contribución y por apoyar a Chisme No Like, esto corre con tu ayuda también.
Bueno, ahí está, solo lo conocen en su casa, dice de Javi, esto dice Tomás Tamos, me encanta. Y bueno, la verdad, podría haber enfrentado a la gente. Bueno, señores, tengo un invitado muy especial porque hay cosas que no se tienen que perdonar en un artista. Nos ha pasado a todos que nunca olvidamos de cómo comenzamos, sobre todo en Estados Unidos, que mucha gente te pide, me mandas una recomendación para la visa, para, no sé, las autoridades, que me conoces, que fui tu peluquero, que fui tu maquillista. Yo lo he hecho miles de veces con gente de Estados Unidos que quieren acceder a una visa. A mí me dieron carta de recomendación, a vos también, supongo. Como no, artistas necesitamos juntar cartas de recomendación. Pero aún así también para el trabajo, pues si bueno, claro, me recomendás una cartita de recomendación. Bueno, Pepe Gutiérrez es uno de los estilistas, coloristas y maquillistas más importantes. 20 años de carrera, estuvo en el Fashion Week de Milán, de Nueva York, estuvo con Paris Hilton, como con América, la ex mujer de Alejandro Fernández, Jimena Navarrete y muchas celebrities como Ninel Conde, pero la pasó muy mal con Yuri. Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida a Pepe Gutiérrez, que, bueno, es un famoso maquillista. Bienvenido, Pepe. ¡Saludos, Pepe! Nos escucha. A ver, prende el audio. A ver. ¿Aló, aló? No, todavía no. ¿Ya está? ¿Aló, Pepe? ¿Estás ahí? Hola, Pepe. Hola, hola. Ahora te escuchamos, Pepe. Ahora se te escucha. Hola, Javier, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, gracias. Bienvenido. Por estar con nosotros. Obviamente te queremos preguntar por miles de tu trabajo, obviamente, que es increíble. Vamos a hablar de eso después, porque al estar cerca de muchas divas, nos podés dar detalles de cómo es su piel, cómo es, cómo si se dejan o no se dejan, ¿no? Sí, porque a veces son rebeldes algunas, ¿no? Sí o no. Sí, claro, bueno, como todo. Sabes que algo que he aprendido mucho de ellas es que, pues, a lo largo de los años aprenden a conocer mucho sobre su piel, sobre lo que les queda, y siempre me ha gustado como escucharlas, y eso yo me quedo como consejo también. Bueno, habrá algunas que son más complicadas, otras más sencillas. Por ejemplo, con Paris Hilton, ¿te fue bien? Súper bien, súper bien. Es lindísima, es una persona, pues uno se deja llevar a veces por la imagen pública de fiesta y demás, pero es una mujer muy trabajadora, muy educada, muy noble y que siempre guarda mucho respeto por la gente que trabaja con ella. Bien, me encanta. Bueno, ¿algún detalle para este año? ¿Algún color que venga especial en el maquillaje, en el color de pelo? Híjole, el rojo en el maquillaje, el rojo viene fuertísimo, y en el cabello los castaños, vuelven los castaños. Mira, así, vos, que, mira, así que Javier, a ver si te atreves a hacer tu castaño. ¿Sabes que no sé? Nunca probé. Voy a probar a oscurecer. No, te ves increíble. No, sí, no, no sé, Javi, no pero sé. Pero la marca ya es el güero, no sé, pero me da miedo cambiar. Hay gente que no le gusta cambiar. Se veía raro. Es tu sello, Javi. Aparte. Sí. Oye, Pepito, nos pareció increíble un live que hiciste donde contaste una experiencia fea que te pasó con un artista, donde vos pediste una carta de recomendación, como hacen muchos. Acá se usa mucho para la visa, la verdad. Y otros lo hacen para los trabajos. ¿Qué te pasó con Yuri? Bueno, mira, Javier, antes que nada quiero decirles que hubo por ahí hace tiempo también una declaración que hice en otra entrevista sobre Yuri, y de repente uno es muy imprudente, entonces es lo que menos quiero, ser imprudente ni ofender a nadie. Pero bueno, basándonos específicamente a esto, en algún momento Yuri me buscó, cosa que me dio mucha emoción porque ella me buscó a mí, y me buscó para que la maquillara, y la maquillé, le gustó mucho. Después me volvió a contactar en un par de ocasiones aquí en México, en ciertos estados la llegué a maquillar, y me pidió que si podía maquillarla para una gira que tenía en Estados Unidos, porque pues había tenido por ahí algún tema con su maquillista, que ya no estaba con ella. Ignoro qué sucedería, pero ya no estaba trabajando con ella y le urgía a alguien que le había gustado mucho mi trabajo, entonces me pidió que la maquillara. Pactamos algunas fechas con mucha anticipación, casi con un año de anticipación,
Y bueno, pues en ese año me empezaron a buscar también en Estados Unidos para dar masterclass de maquillaje, para hacer ciertas cosas. Y pues bueno, siempre hay que hacer las cosas correctamente. Y así pues es. Yo tengo mi visa de turista y pues para evitar temas me sugirieron buscar la visa de trabajo, pues para pasar muy tranquilamente, bien, ¿no? Entonces, dentro de lo que me pidieron los abogados, me pidieron cartas de recomendación de personas que con las que yo haya colaborado, que fueran personas notables, ¿no? Entonces, pues solicité estas cartas a personas con las que he trabajado del medio artístico, de la política y muchas personas, ¿no? Entonces, se me hizo muy fácil, pues obviamente, pedirle mi carta a Yuri, que precisamente ella me había escrito. Yo estaba en Fashion Week Nueva York en esos días, recuerdo perfecto, y me escribió a confirmar las fechas. Entonces aproveché para decirle, oye, fíjate que hay esta situación y a ver si me pudieras apoyar con una carta de recomendación. Y pues mi sorpresa fue que me dijo tajantemente que no, que porque ella ya había solicitado o ayudado o apoyado, no sé, no quiero transgiversar las cosas, a su maquillista anterior y que pues los gringos son muy cuidadosos con esos temas y que ella no quería verse envuelta en un por qué ahora estás recomendando a otro maquillista si ya apoyaste a otro. O sea, porque tiene otro. Porque tiene otro, perdón, maquillista, eso no tiene nada malo. No tiene porque nada malo. Tiene otro maquillista, yo eso no tiene nada también malo. Sí, qué yo loco. Yo supongo eso. No, pero además... Y entonces, sí, pues me dice que también que para qué yo me metía en estos embrollos, que era muy caro, que era muy complicado. Entonces, pues sí me molesté y traté de ser lo más amable posible, pero sí me molesté mucho y le dije, mira, número uno, pues es una carta de recomendación, no te estoy pidiendo que tú me saques la carta, la visa de trabajo. Por otro lado, pues no sé que para ti sea costoso, el precio del trámite creo que vale la pena y yo lo puedo costear. Y número tres, pues yo creo que pues lo mejor sería hacerlo tranquilamente, pues para evitar temas tanto para ti como para mí. Pero no pasa nada, le dije, pues muchas gracias, te entiendo y ya, así quedó. Pasó un tiempo y me escribió para confirmar las fechas y ya pues yo le dije, ¿qué crees? Que ya mi oficina vendió esas fechas porque voy a dar unas clases acá en México y pues tú sabes que primero está el cliente que paga, perdón. Muy y bien, pues se claro molestó, no me reclamó, nada más, no, o sea, lo único que me dijo, no me hagas esto, ¿cómo crees? Le dije, pues sí, qué pena, ya me vendieron las fechas. Y solo me dijo, bueno, está bien, papito, que Dios te bendiga. Y ya. Fue bueno, todo. Primeramente a mí me sorprende mucho que, primeramente porque ella es cristiana. creo que los cristianos lo que más apelan es ayudar a tu hermano, que en este caso eres tú también, un hermano, en la fe o no en la fe, pero eres un otro, y eso es lo que enseñó Jesús. La otra es, la carta de recomendación para la visa es algo que no se le niega a nadie, por lo menos en mi cabeza. Es como, sí, claro, te lo hago. Es como darle un tip a un camarero. Eso no se niega, eso es sagrado. Yo lo he hecho con varios peluqueros en Estados Unidos, uno en Miami, otro en Los Ángeles, otro, y lo he hecho con varios peluqueros y no hay ningún conflicto, porque un tipo de la IRS puede saber que una celebrity puede tener tres maquillistas, claro, tres peinadores. Eso digo como yo, tiene, o sea, J-Lo, tiene las Kardashian, tienen tres, cuatro, cinco, sí, tiene un colorista, tiene uno que le hace, sí, sí o no, uno le hace el color, así el es, otro le hace el pelo. La peina, y el otro le maquilla, y el otro le hace el style. Son cuatro personas mínimo que una celebridad americana tiene. Es una estupidez lo que está diciendo Yuri, perdón, pero... Yo siento que se enrolló demasiado y tú no sé, tuvo como que hay un miedo con eso de ese tema, pero realidad del caso es que... Aparte, mejor llevar a un maquillista que también tiene permiso, claro, de trabajo. Sí. ¿Cómo lo vas a llevar si no? Sí, sí, claro, pues como le dije, es estar... pues en una posición tranquila tanto tú como yo, pero digo, entiendo que no es su obligación, lo entiendo, pero a mí se me hizo fácil pues pedírselo a ella, porque si me lo dieron personas con las que he trabajado una o dos veces, yo dije, bueno, con mayor razón, alguien con quien voy a estarla apoyando unos días, y máxime que, bueno, yo no estaba cobrando dinero por mi no, servicio, claro, porque mucha gente piensa... Más todavía. Mucha gente piensa...
perdón, mucha gente piensa que nosotros los maquilladores ganamos mucho dinero con las celebridades, con las influencers, y la realidad es que son colaboraciones que a nosotros nos convienen como imagen, como presencia. Pero... ¿para qué? Pues para que las personas contraten nuestros servicios. Entonces, pues es un ganar-ganar porque ella me daba proyección y yo le hacía mi trabajo, ¿no? Así es. Claro, la verdad, Pepe, estoy en shock porque para mí es algo, a mí me lo han pedido muchas veces, yo lo he pedido para mí y me lo han dado, nadie me ha negado una carta de recomendación, cuando se la pedí al Puma, Julio Zavala o quien sea, che, estoy haciendo los papeles. Inmigración a los artistas nos ven con una carpeta de recomendaciones y de artículos de revistas. Ahora es el Google, pero igual. Es lo único que tenemos para contarle a los Estados Unidos quiénes somos. Así que la verdad que lo lamentamos mucho, nos desagrada de una cristiana, pero bueno, te deseamos lo mejor, Pepe Gutiérrez, es un gran maquillista. Te deseamos que tengas un lindo año. Éxito, Pepe, algo mejor vendrá. Quiero nada más recalcar, te va a salir todo eso, así que la gente, pues, quizá Yuri debió haberlo hecho. Yuri, ¿qué pasó? Gracias. No tiene nada quiero malo. Recalcar nada más algo y agradecerles mucho por su tiempo. Esto sucedió ya hace como 3 o 4 años, solo por una entrevista salió el tema, pero bueno. No importa, les agradezco mucho su tiempo. Es un tema que a mí sí me interesa que se sepa porque nos pasa a diario, le pasa a diario a muchos de nuestros inmigrantes que nos están viendo en nuestra plataforma. Por eso es importante. Gracias, Pepe. Así es. Gracias, Pepe Gutiérrez, señores. Obviamente, yo te digo, estoy en shock. Primeramente, qué ojete que es Yuri siendo cristiana con tanta... Hoy que es un día... Hoy tenemos un informe sobre las persignaditas. Aquellas que se creen muy religiosas y son más mojigatas... Dios mío. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Porque las que están todo el día hablando de Dios, después cuando le pedís algo, no, te dan vuelta la cara. O sea, señor, el cristianismo se hace en el andar. No sean religiosos, sean espirituales. Ya, eso es verdad, sí, porque la realidad es que muchos tienen ángeles y diablos dentro de ellos. Por favor, son los peores. Es así. Qué vergüenza. Bueno, señoras y señores, queremos acá en Chimeno Like darle... las felicitaciones a Angélica Vale porque se ha ganado el premio Gracie 2024, que son programas ejemplares creados por mujeres para mujeres. ¡No! Programas electrónicos. Y ella se lo han dado, es un premio prestigioso en los Estados Unidos. Y bueno, queremos aquí darle felicidades a Angie. Y tenemos ahí la... Ah, ahí tenemos el flyer. Ahí está. Chequéenlo, está muy bueno. El Gracie, Angélica, felicidades. Acá Roba está anunciando. Acá Roba está anunciando en el aire tu premio, Gracie. Ay, dile a Roba primero que lo adoro. Y sabes que a ti también. Sí, me gané un Gracie, estoy muy contenta. Felicidades. Hoy esto está dado por mujeres, ¿no? Sí, es de mujeres dentro de la industria del entretenimiento. Premian a otras mujeres y está padrísimo que por mi programa de radio me estén dando mi premio. Está bien bonito. Vamos, Cali, ahí me encanta. Oye, ¿estás dormida o qué? ¿Estás viajando para...? No, estoy ronca. Estoy viajando para todos lados y estoy más ronca que qué cosa. Ayer me quedé ronca. Es que estamos ensayando Juego de Voces, que es un nuevo programa que va a salir pronto por Univision y Televisa. Y está muy bonito, pero sí, ayer me quedé un poco ronca. Oye, ¿qué? ¿Se pelean la gente o hay competición de cantantes? ¿Qué? Un adelantito. No, te cuento todo el chisme. Mijares contra su hija Lucerito. Ah, está bueno. Eric Rubín contra su hija Mía. Ay, qué bien. Eduardo Capetillo contra su hijo Lalo. Alicia Villarreal contra su hija Melanie Carmona. Está buenísima la idea. Está genial. Sí, me gusta. E Isabel Lascurain contra su hijo Jos. Y la verdad, bueno, o sea, todos van todos contra todos. Y la verdad es que está tan divertido el show. No, pero está genial. Los grandes son los consagrados y los herederos son los niños. Y de verdad que está padrísimo el show. Ya casi estrenamos. Y estoy bien contenta. Ese sí está bueno. Ese sí me gustaría verlo. Oye, está bueno. Sí, Roba con su hija, va Angélica con su hija. Claro, Roba, deberías de venir. Yo feliz. Anda con tu hija. Oye, dale. Pero de verdad que me gusta el estilo porque son dos generaciones, ¿no? Para los millennials, sí. Y para también está buenísimo, la gente que buenísimo. Son los consagrados. Para la familia, tú sabes que estamos en época de familia, nosotros, nuestras vidas. Así que la exacto. Familia first. Oye. Pues ya, este domingo en 8 ya se estrena Juego de Voces en Univision.
todos los domingos, y pues estoy muy contenta. Me encanta, buenísimo. Me encanta, Angélica. Bueno, nos da un adelanto, una exclusiva, y obviamente dimos la noticia que no vas a estar en Vaselina, qué lástima. Yo no voy a ir a verla, no, porque si no estás vos, la verdad, qué hueva. Ay, te adoro, te amo. Pero no, no voy a estar, me tuve que bajar, estoy empezando pues este show y aparte hacer shows con mi mamá, que ya el 9 de mayo estrenamos aquí en México. Ok, con... Entonces, sí, con Las Angélicas se llama. Entonces ya no había forma de partirme en dos. O sea, casi casi me parto en dos entre el programa y mi familia. Y entonces ya partirme en tres, en cuatro, ¿no? Con el show, el programa, mi familia y Vaselina ya era un poco imposible. Mucho tiempo, caray. Hay que demanda no, mucho tiempo. Qué sí. Lástima. Bueno, yo no voy a ir a verla, pero la verdad a mí me gusta ir a ver con figuras las obras de teatro. Y sobre todo Los Ángeles, que es una ciudad de celebrity. Tiene que ver, Vaselina la tenía que haber hecho una celebrity. Angélica, te quiero. Te adoro con todo mi corazón. Feliz Paco el que rompa los huevos. Bye, Angie. Sí, sí, el domingo en eso estoy. Bye, Roba, te quiero, Robert. Bye. Mua. Chao, bye. No estaba arreglado esto, pobre Angélica. Sí, no, esto fue completamente improvisado. Hoy estamos bravos, señores. Llamamos a cualquiera. Bueno. Conta, ¿Con qué vení? Señores, Juan Collado, le congelaron las cuentas. Ay, cómo estará la pobre Yadira Carrillo. Le congelaron las cuentas en Andorra. ¿Vieron que sacamos lo de Sergio Andrade en Andorra? Que ya me llamaron del juicio para aportar los datos. Obviamente Raquel y Gloria Trevi están interesadas. Todo se encontró en Andorra. Lo de Shakira, lo de Sergio Andrade y ahora... ¡Qué locura! Lo de Collado. Vamos a ir a Andorra. Andorra es lo que es. Ahora voy a Andorra. Voy a poner a Tango en garantía. Vamos. El abogado Juan Collado, pareja de Yadira Carrillo, quien además es conocido por representar a políticos del PRI como el expresidente Enrique Peña Nieto, enfrenta una situación complicada tras el embargo de más de 100 millones de euros en cuentas que tenía en Andorra desde el 2015. De acuerdo con el diario El País, Collado utilizó un intrincado entramado financiero que involucraba cuentas en la banca privada de Andorra y Credit Andorra, así como sociedades instrumentales en Holanda, Panamá y Hong Kong. Este esquema, según investigadores andorranos, habría servido para ocultar el origen de los fondos que podrían estar relacionados con políticos mexicanos. El ex de la actriz Leti Calderón y padre de sus hijos no mantuvo su fortuna inactiva, invirtiendo más de la mitad de su patrimonio en fondos de renta variable y acciones de empresas internacionales. Además, adquirió lujosos bienes, incluyendo aeronaves y propiedades en Miami, demostrando un estilo de vida acomodado. Según la investigación del diario Español, hasta marzo del año pasado, Collado mantenía al menos dos cuentas en Andorra con alrededor de 18 millones de euros, mientras que el resto de su patrimonio se encontraba distribuido en diversas sociedades. Se destaca que Collado realizó inversiones significativas en el país, llegando a invertir alrededor de 50 millones de euros en acciones de empresas como Apple y Disney. La justicia andorrana ha puesto bajo escrutinio a Collado y a su entorno cercano. La investigación denominada Operación Jet ha revelado conexiones con sociedades en otros países y ha levantado sospechas sobre la fuente de la fortuna de Collado. A pesar de los embargos y las investigaciones en curso, Collado ha negado irregularidades y ha expresado su intención de demostrar la legitimidad de su patrimonio en Andorra. Su defensa argumenta que la fortuna está justificada y que buscarán el archivo de la investigación judicial en Andorra. Cabe mencionar que en enero, un juez federal de México canceló un proceso legal de 4 años y medio relacionado con delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Collado. Este proceso estaba vinculado a una presunta compra simulada del edificio de Caja Libertad en Querétaro. Señores, hay justicia divina, hay karma. Hoy vamos a tener el enfrentamiento con el papá de Belinda por primera vez en la historia, que chisme no la hay, saca lo delincuente y rata que es estafador el señor Peregrín. Lo enfrentamos con todo eso y que Belinda se acostaba con su primo, el tipo se le trabó la lengua, ¿no? Lo agarramos ahí, como ay, rata no pudo ir a España a acompañar a su mujer por culpa de nosotros, porque en España puede hasta ir preso, así que... Uy, qué fuerte. Delincuente. Ay, bueno, qué lío con Maripili, qué lío. Bueno, vámonos para la casa de los chistosos, señoras y señores. Muy bien. Maripili ahora, pues, envuelta en otra cosita aquí con el opinólogo.
famoso Salvador Cervoni. Cervoni dice que Maripili no es una estratega. Sí, porque está allá en el Army, en la estrategia de cómo derribar al otro. Él fue el novio de Livia Brito, ¿no? De la cubana esta estafadora también. Bueno, la que perdió con el paparazzi. Okay. Así que también le preguntamos de eso. Está bien, vamos a ver qué sucede con esto y con Salvador Cervoni. Pero, ¿qué te pareció el paso de Maripili? ¿Qué te ha parecido cómo pues se ha comportado dentro de la casa? Sin duda alguna, Maripili es una mujer que se ha identificado por ser muy aguerrida y jugar con el corazón. Sabemos que de estratega no tiene absolutamente nada, que su cabecita a veces se le distorsiona y le ganan con los gritos, no sabe expresar, a veces no tiene la templanza, la empatía con los demás. Ella piensa que Puerto Rico es lo único que importa en la vida. Y pues yo creo que este es un proyecto para todos los latinos particularmente, no Puerto Rico. Y en sí sería Estados Unidos, ¿no? Sabemos que es una isla, pero bueno, yo creo que hay que atacar a todo el público. Pero ahora ya se le rascabuele, ¿no? Eso sí, no sé cómo le diga, yo soy villano, pero no tanto, güey. No me pongas es que la marcó por ahí y luego lo olió. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Diosito, qué asco. ¡Qué asco! Oye, pero tengo bonitos pensamientos, no me traigas eso en la cabeza. Pero uno que no le dio asco fue a Ozuna, quien la está apoyando mucho. Pues mira, ha de ser puertorriqueño, ¿no? Porque se apoyan mucho entre ellos. Oye, ¿y qué piensas ahora que Livia Brito va a tener que pagarle 1,200,000 pesos al periodista, al paparazzi de Cancún después de la moquetiza que le metió con el novio? Ay, güey, ha de haber sido una buena cámara, ¿no? Yo creo, entonces. Pues mira, yo creo que todo cae por su propio peso. Si esto fue lo que se dictaminó, yo creo que es lo justo y me parece correcto, porque, pues bueno, estamos aquí todos nosotros, yo rodeado y agradecido que hayan venido, por cierto, a apoyarnos, y porque siempre somos una historia y un vaivén de trabajo mutuo, que nos merecemos siempre cariño, respeto y agradecimiento mutuo, y pues yo les agradezco. Entonces, de esa manera es la mejor manera de contestarte el ejemplo que le está pasando a esta niña, así que pues saludos. ¿Y el karma llega? El karma siempre llega, hermano, siempre llega, pero no hay que culpar el karma con las pendejadas que hace uno. ¡Ay! Quedó bien herido con Livia Brito, el karma, señoras y señores, y el karma le está cayendo a Livia Brito, la verdad. Mira, ¿qué? No te metas con Puerto Rico, Salvador Cervoni. ¿Qué no dijo? Te metas con Puerto Rico. Pero ofendió a Puerto Rico. Ha de ser puertorriqueño también. Y diciendo a la Maripili que Puerto Rico. No te metas con Puerto Rico, papá. ¿Eh? ¡Papá! Guerra, Roba y Cervoni, señores, por insultar a Puerto Rico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo les digo, Puerto Rico es el país que más participa en todos estos juegos. Gracias. Es cierto. Mantienen a todos los reality de Univision. Ay, Dios. Y Telemundo lo mantiene Puerto Rico. Así que agradezcan. Locura. Que están ahí. Oye, pero Maripili se está armando tremendo lío porque conocemos a Maripili. Maripili hace mucho dinero con los pantalones, los mahones. Los mahones, como decían. Yo, Maripili me decía, ponte el mahón. Y digo, ¿qué es el mahón? Claro, el marrón. Lo tengo cagado, que es el marrón, le digo. No, los mahones son los pantalones de jean que te levanta la cola. Los también jeans. Vende bikinis, vende t-shirts, ropa deportiva. Maripili ha hecho mucho dinero con la ropa, y ahora yo no sabía que la tiene en Amazon. Entonces, se le está armando un pedo. Está porque la cosa fuerte porque aparente y alegadamente Amazon en México, México, le va a tumbar los productos a Maripili. Imagínate, le van a sacar de la tienda de Amazon esos productos. No, ¿qué? No, porque la están reportando, porque se peleó, se peleó con la divasa y la están diciendo misógena, homofóbica, todo eso. Y en Colombia y en México, miren cómo le quieren desactivar sus productos. Vamos a ver esto. Me acaba de llegar un mensaje, un videíto que se aventó Maripili para todos ustedes. Estaba hablando con Paulo y con Cristina y está muy preocupada de que no le vayan ustedes a tirar su negocio de Amazon, en donde vende muchos miles y miles de dólares de productos, por todos los insultos que le ha hecho a la divasa. Entonces, que no le vayan a tirar su negocio de Amazon por insultar a la divasa, porque dice que ella también tiene un hermano gay y pues se ha insultado y humillado ahí a todo mundo, pero no quiere que le vayan a tumbar su negocio de Amazon, ¿ok? Que ella de ahí es millonaria, ahí es donde gana mucho dinero y pues va a ir a pedirle, o ya le pidió una disculpa a la divasa para que no se le vaya a caer el negocio. O sea, Maripili
A ver, Maripili está asustada que se quiere ya salir de la casa porque va a perder su empresa. ¿Qué pasó en Colombia? Yo saldría corriendo de ahí también. Sí. Yo saldría corriendo de ahí también si mi empresa está en juego. Pero bueno, tenemos acá un enlace en no, vivo. En Colombia, el A9. En Colombia también tumbaron sus productos. Oh, que en Colombia, bueno, que los productos de Colombia aparentemente pues los van a sacar de Amazon. Vamos a ver. Vamos a ver esto. A ver, en Colombia también, ahí está. Desactivarle los productos a Maripili. Con Colombia no se meta, señora. Ariadna no es ninguna chapeadora. Te tocará pedir perdón. Estamos desactivando sus artículos en Amazon. Amazon ha notado una actividad de revisión inusual en este producto. Debido a esta actividad, hemos limitado este producto a reseñas de compras verificadas. Bueno, señores, esto va a traerle un problema económico, sí o no, a Maripili. Me estoy escuchando. Señoras, señores, vamos a enlazarnos a Puerto Rico, justamente con una activista, Samantha Love. Usted la conoce por el caso Kevin Fred, pero Ricky Martin y otras cosas. Pero está hoy porque es Team Maripili. Y siempre ha participado en la Casa de los Famosos, ha sido Team Osvaldo Río. Ella siempre ha participado en la Casa de los Famosos. Y es de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Samantha, bienvenida, querida. Welcome. ¿Cómo están? Aquí estoy con Roberto. Samantha, saludos. Roberto. Qué gusto verte. Seriani, mi amor. Mi amor, ¿qué está pasando? Te ignoré por Roberto. Perdona, ¿sabes? Pero la no, mi no te preocupes, no te preocupes. Ahí está. ¿Cómo me vas a ignorar con este color verde, San Patrick, marihuana, no sé qué? Ay, no. Tú eres dueño de mi corazón. Yo sé. Ahí está. Samantha, no, yo digo, siempre defendés a tu gente, los puertorriqueño, ha sido Team Osvaldo Ríos y ahora sos Team Maripili, sí, obviamente. Sí, sí. ¿Pero qué está pasando con Maripili? Porque estamos preocupados. Bueno, Maripili todos la conocemos. El que es boricua sabe quién es Maripili y es lo que estamos viendo en la casa. Es una mujer aguerrida, es una mujer irreverente, es una mujer audaz, es una mujer fajona, pero muy inteligente. Okay. Y tiene ojo clínico para conocer la gente que tiene doble cara. Opa. Entonces es honesta, a la misma vez explosiva. Y yo tengo un poco de Maripili. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico se ha formado con Maripili, o le hemos hecho bullying en algún momento, o hemos compartido un meme de Maripili, porque Maripili siempre ha sido tendencia por más de 20 años en Puerto Rico. Ella es parte del folclore de nuestro país. Y mucho bullying que le han hecho, ojo. Y le han hecho mucho bullying. Entonces, es una mujer aguerrida. Ahí sí hay una bomba de tiempo con una bandera hermosa que nos caracteriza como puertorriqueños. Y claro, Maripili nos representará a todo puertorriqueño. Pero es que Maripili no pertenece a la Cámara de Representantes del gobierno de Puerto Rico. Claro, es una artista, es una modelo. ¿Sí? Ella es una figura folclórica de nuestro país, que se ha hecho artista, que ha estado en la pantalla por tantos años en el programa número uno de mayor audiencia, precisamente en Telemundo. Y esto es más allá de Maripili. Sabemos los puertorriqueños que Maripili la ha cagado, disculpen la palabra, pero es la verdad. No puedo tapar el cielo con la mano, pero ahí han existido conductas impropias donde se ha abusado y se han burlado, han hecho uso y abuso de burlarse de nuestro acento. El acento de Maripili es el acento del jíbaro puertorriqueño de la montaña. Se han burlado de nuestra bandera, de nuestra gastronomía, de su color de piel. ¡Qué dolor, qué dolor! Entonces, lamentablemente ya se metieron con un país completo y esto ya no es con Maripili, es con Puerto Rico. ¡Ay, Dios, lo que se va a armar! A Puerto Rico le dices algo así, el puertorriqueño, aunque no vea este reality, va a votar por Maripili. Claro, la están agrandando más todavía. Ahora, ¿vos pensás que hay riesgo de que Amazon escuche los haters de un reality de la Casa de los Famosos o Amazon no le importa eso? Porque, bueno, yo tengo entendido, yo no sé de eso, de negociaciones, marketing y todo ese tipo de cosas. Yo sé que su equipo publicitario está haciendo los movimientos, ¿verdad?, correspondientes, pero la gente tiene que entender que tú no puedes criticar un producto que tú no has consumido.
Sí, bueno, y aparte no boicotear así los negocios de la gente de la Casa de los Famosos, porque están haciendo un show. Boicotear, es que no puedes boicotear un producto que tú no has comprado. Entonces, cuando la empresa se dé cuenta que esto es una campaña de desprestigio y de boicot, que lo cual es bien bajo, porque ella está jugando en un reality que no tiene que ver nada a su familia, no tiene que ver en lo absoluto su hijo y no tiene que ver absolutamente nada a su negocio, eso es otra cosa aparte. Y quiero decir aquí que se ha planificado enviarle carritos para decirle que Joe, su hijo, tuvo un accidente, para decirle que su equipo de fandom le está dando la espalda. O sea, para desajustarla mentalmente y atacar a su propio fandom y a su propio equipo. Ayer, precisamente, en un personaje que yo creé para defenderla, porque no es Samantha la que está en el fandom, sino es la Abu de Maripili. Es una abuelita que la defiende en TikTok y ahí se faja con todas esas comadres. Y bueno, hemos creado un grupo hermoso donde la abuelita de Maripili pues la defiende a capa y espada. Y ayer precisamente empezaron a llegar todos estos screenshots de amenaza de muerte a Maripili, de atacar a una persona que ha capitaneado todos estos carritos de una forma audaz, de una forma estratégica, y que eso estaba muy fríamente calculado por Maripili y por Félix Arroyo. Entonces han utilizado la voz de Feli, la han editado, han utilizado inteligencia artificial para confundirla, para decirle a ella que Feli le está diciendo que ataque a sus compañeros, ese tipo de cosas, y acusan después a Félix en las redes sociales y dicen que es él. Esto de las negociaciones por un comentario que ella hizo en cámara, y entonces obviamente el fandom opositor. Sí, los haters, pues Señora, no, y como la señora que viste, Roberto, o sea, si te das cuenta, ella sutilmente le está dando a entender a la gente, vayan allí, comenten, boicoteen. Claro. Bueno, mira, te cuento. Sí, mala vibra. Samantha, te cuento, acá nuestro chat está dividido. A muchos fuera Maripili, no le gustó que haya escupido la comida, y otros no le escupió el video. Mira, Robert, tú sabes que la mala maña del puertorriqueño, ¿qué hacemos antes de echarle la comida a la boca? Claro, ella se pegó a olerla. No es que escupió. Oh, bueno, decía, eso hay que verlo. Yo no tengo seguridad de eso. Tenemos los videos. Okay, dale, Samantha, antes de pasar, quiero pasar a otro tema rapidito, porque después que sacaron la fiscal del caso Kevin Fred, vino otro fiscal, fue como hacer un reconocimiento del área donde murió Kevin Fred, pero estaban citados Saavedra, el ex de Clarisa Molina y un montón de gente. ¿Han ido o no han ido a las citaciones? ¿Ya han burlado de las citaciones? No han ido. Ah, bueno. Qué lindo que está todo. Javier, tú has estado conmigo desde el día 1, donde la prensa de mi país decidió cerrar el caso y no hablar más. Cuando nadie quería hablar de Kevin Fred, yo estaba solo en redes sociales peleando. Encima una campaña de desprestigio, encima la censura de la prensa de mi país, y obviamente yo no soy una perita en dulce y yo sé que mucha gente en Puerto Rico no me quiere. Entonces, obviamente, no tenía esa visibilidad de hablar del tema y denunciarlo. Tú, junto a Elizabeth Stein y todo tu equipo de Chisme No Like, abrieron esa puerta y me dieron esta ventana. Y aquí comenzamos una campaña, una jornada donde ustedes no pararon con el tema. Yo decidí parar, Javier, y lo digo públicamente, porque yo di mi palabra y yo soy una persona muy leal. Para mí la lealtad y la palabra, o sea, ser real es ser tú. Y eso soy yo. Y lamentablemente yo le prometí, yo le juré a la fiscal Bethsaida Quiñones que en el momento que ella renunciara a su cargo y renunciara al caso, yo no iba a tocar más el tema, porque lo hicimos por ella. Lo hicimos porque ella, como funcionaria
de la ley del Departamento de Justicia estaba haciendo un trabajo cabal, y que yo creo que no hay funcionario en Puerto Rico que estaba más interesado en esclarecer este caso como los que también tenía sin esclarecer que Bexaida Quiñones. Le quitaron el caso, la desprestigiaron, la obligaron a denunciar, la hicieron de goma. ¿Y para este qué? Fiscal está practicando lo mismo que tanto denunciaron y criticaron de Bexaida Quiñones. No están haciendo nada, las citaciones, se están burlando de las citaciones. Señor Saavedra, y ya señor son Osuna. Cinco años y no se va a aclarar porque wow. Osuna tiene mucho dinero y mucho poder. Samantha, gracias, te agradecemos estar con nosotros. Sigan los team ahí peleando. Si quieren unirse a Samantha como team. Cuídate, qué alegría verte, bendiciones. Besos a mí. Bueno, qué lindo, qué fuerte. Muy lindo este informe. Y bueno, la casa de los famosos, señores, usted tiene la última palabra. ¿Fuera Maripili o adentro Maripili? Ahí está, pero qué fuerte. Sentido hoy ahí. ¿Eh? Contra la boricua hoy, contra Puerto Rico. Le están dando ahí. ¿Ah? No puede ser. Seguimos. Bueno, seguimos, señoras y señores. ¿Qué pasó? Sigue el caso de Puff Daddy, Diddy. Sigue la cosa caliente con esto de los allanamientos que tuvo en sus propiedades, por todas estas cosas que ha traído con estos abusos de los cuales él ha sido acusado. Ahora han salido varios nombres envueltos en este caso, y entre ellos es la exnovia del rapero 50 Cent. ¡No! Ahora ha salido este nombre por ahí. Vamos a ver este informe especial que tenemos aquí preparado para ustedes. El historial de Sean Diddy Combs se hace cada vez más y más escabroso. Ahora otro escándalo legal lo persigue tras ser demandado por Rodney Lee Roth Jones, un productor musical previamente asociado a él. La demanda, que asciende a los $30 millones, pone a Combs en el centro de graves acusaciones, incluido uso forzoso de drogas y acicalamiento, y el de haber contratado a trabajadoras sexuales, entre quienes se encuentra Daphne Jo, exnovia de 50 Cent y madre de uno de sus hijos. La demanda presentada contra Sean Diddy Combs decía además que el magnate de la música tenía cientos de cámaras en sus casas en Los Ángeles, Nueva York y Miami. En un expediente judicial, Jones dijo que trabajó con Puff Daddy entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 para producir el lanzamiento más reciente del rapero, The Love Album of the Grief. En la denuncia, Jones dijo que la estrella del hip hop escondió cámaras en su mansión de Holmy Hills, Los Ángeles, y en su complejo en Star Island. Los documentos judiciales alegan que Diddy operaba una empresa de tráfico sexual con su jefa de gabinete, Christina Corram, y su hijo de 30 años, Justin Dior Combs. El productor también dijo que el ícono del rap salía regularmente con trabajadoras sexuales y niñas menores de edad, y que además de drogarlos y traficarlos, les exigía que firmaran acuerdos de confidencialidad. Jones acusó al rapero de utilizar amenazas, fuerza, fraude y coerción para inducir a menores a actos sexuales comerciales y de presionar a Jones para que le contratara prostitutas en Miami, donde el trabajo sexual es ilegal. El productor también dijo que Puff Daddy lo preparó para que Cuba Gooding Jr. lo agrediera, y acusó al actor de tocarlo, manosearlo y acariciarlo en un yate alquilado por Combs. Señores, esto va a destapar una olla casi a la altura de Epstein. Está sí, fuerte. Va a destapar una olla, y se va a destapar mucho más, porque aquí todo lo de Usher, Justin Bieber. Ay, P. Diddy. Siempre metido en líos. Si hablaran todos los que. Se va a revelar todo. Cuando dijimos que después de la pandemia todo se iba a saber, miren las mansiones, lo que se esconde. Cuidado. Mira, dinero no compra clase. Eso es lo único que hay que decir. Y no, claro que no. Señoras y señores, en minutos te voy a decir cómo sacaron a Andrea González de Univision, y te vas a quedar en shock. Cómo ocupó el puesto otra que se lo tenía jurada. La cama que le hicieron, sacate tú para ponerme yo, la nueva presentadora de Univision 34. Pero te dije ayer que Dio iba a entrar, el productor de Venga la Alegría y de Hoy Día, a Sale el Sol. Te lo dije ayer y hoy él mismo lo confirma. Dio va a manejar los destinos de Sale el Sol a Grupo Imagen, que está con grandes cambios. Y grande sorpresa, mamita querida, que Dios nos ampare. Ojalá les vaya bien, ojalá tengan dinero, porque los ejecutivos le han pagado muy bien.
ojalá tengan dinero para contratar talentos. No me saquen a Ana María Alvarado porque los mato, porque es la única ahí que a mí me gusta. El resto, ojalá renueven para que tengan rating. No, no. Hay que reinventarse. Bueno, señoras y señores, ya venimos con Kate Middleton. Tenemos todo lo de. Tenemos bombas. Muy esto fuerte. Está. Venga. La Semana Santa es perfecta para limpiar los pecados, para flagelarse tanto hasta quedar puro. Y como es cada año, la historia se repite una y otra vez. Así es como varias artistas se arrodillan en estas fechas porque presumen de ser muy, pero muy mochas. La mocha mayor Andrea Legarreta, siempre puritana, siempre inocente, siempre la bonita del cuento, la incapaz de nada, la que echa flores de frente y mentadas por atrás, la que dice que siempre ha sido fiel y no se ha metido con nadie además de su marido. Ex, ese al que no quiere soltar. ¡Ay, bendita sea Santa Andrea! Otra orgullosamente mocha es nuestra querida Yuri, que ocupó todas las Semanas Santas posible para limpiar sus pecadotes, que abiertamente ha contado. Lo bueno es que se echó agua bendita, se casó con un pastor, se le perdonaron sus pecados y hoy puede presumir orgullosa que es mocha de corazón. Quien este año entra en la lista es Santa Talí, que aunque no sabe de quién es su hijo, según nos contaron, ¿verdad? Supuesta y alegadamente. Pues se salió de la casa de los famosos porque de ella nadie va a andar hablando y nadie va a andar diciendo que se metió a la cama con Lupillo por gusto. Eso sí no. Mejor se salió porque su esposito, del que nos contaron que se separó cuando oyó que andaba contando lo del hijo que no sabe si es de él, no quería que se enojara porque ellos se quieren mucho. Y una chica tan fiel que aunque no sabe si es de melón o de sandía, merece tener el mote de santa esta gloriosa semana. A Geraldine Bazán también la podemos meter aquí. Santa Geraldine, siempre fina. Le recuerda a todos, por si se les llega a olvidar, cómo sufrió por culpa de Irina, la amante de su marido, Gabriel Soto, porque eso no se hace. Por eso ella mantiene, ante todo, la discreción. No anda de novia con el ex de Ninel Conde, solo viaja con él como amigos. Hasta se suben a carros separados porque no llegan juntos. Aunque luego se cambian, ¿verdad? Y de ahí se van al depa de Giovanni, pero pues a ver pelis, a comer palomitas. Y luego ya, siguen con su amistad, viajando y saliendo y paseando, juntos y solitos. Todo eso de tapar el sol con un dedo la convierte también en la mocha Santa Geraldine. Y así, la lista sigue y sigue. Bendito sea que tenemos tantos buenos ejemplos que seguir esta Semana Santa. Amén. Bueno, persignaditas de Semana Santa de las famosas. Y ya viene todo el escándalo. Al papá de Belinda lo pusimos como un Q, preguntándole por lo delincuente que es. Uy, papá. Suma. Bueno, vamos. Bueno, seguimos, señoras y señores. Señoras y señores, el 11 de marzo de 2024, aquí Chismeno Like anunció, confirmó que Luis R. Conríquez tenía una amante. En esta nueva modalidad de los jóvenes que son los corridos tumbados, pues hay muchas estrellas. Uno de ellos es Luis R. Conríquez, súper famoso, comadritas. Sí. A lo mejor yo todavía no ubico un tema, pero de seguro mis hijas y nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, saben quiénes son. Pues resulta que la mismísima esposa de este caballero en sus redes sociales exhibió a Luis R. Conríquez con una infidelidad. Oh. Bueno, me estoy comiendo un chocolatico porque esto está buenísimo. Lo que viene ahora es puro chusmerío, ¿eh? No saben el zafarrancho que se armó. No, esto... Miren, Conríquez salió todo golpeado hablando de esta situación. Desde febrero, nosotros lo dijimos en marzo, desde febrero la esposa le dice, vamos a separarnos, separémonos bien, tenemos niño, no traigas la amante acá, si tenés un amante está bien, pero no sigas mintiéndome. Lo que le duele a las mujeres es la mentira. Vamos a ver cómo él se defiende con su nariz toda machucada. Yo en enero me dejé de mi ex, de la mamá de mis hijos, de la madre de mis hijos.
me dejé un 8 de enero. Ya, o sea, ya para divorciarnos. Yendo mucho por el lado de que la primer mujer, que la del proceso, Simón, es la del proceso y todo, y se respeta y mis respetos, todo bien. Cada quien su señor el proceso, pero cuando tú no estás a gusto con alguien, te tienes que ir. Te tienes que ir porque tienes hijos. No te puedes estar peleando todo el tiempo, entiendan eso. Fíjense bien, mi vida personal es mi vida personal y la vida de Luis R. Soy un artista que está por ustedes, está para ustedes, y mucha gente no lo ve así, mucha gente, pinche morro, pues nomás agarró una feria, y no, olvídense, yo los tengo bien parejitos y con casa, todos los poderes. Fui de vacaciones, plebes, salí de vacaciones y pasó algo, renté una casa, yo pues estar tranquilo, disfrutar las vacaciones, iba con los plebes, con mi actual novia, y se metieron a la casa, ellas supieron dónde estaba yo, se metieron a la casa como detectives. Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella. Y yo llegué, se subieron hasta el cuarto donde yo estaba, se metieron por una parte de atrás. Yo estaba acostado con mi novia y ya cuando miré que entraron, pues se le fueron encima todas a ella. Se le fueron encima. Y yo, pues, ¿qué hice? Pues ahí como pude las retuve para que ella se fuera. Y me golpearon, pues para que pueden ver. Me golpearon con una veladora, no sé, la neta no supe, nomás eso recibía. Pues créanme que mi vida personal no tiene nada que ver con la vida de Luis R. No tiene nada que ver. Me han estado haciendo la vida, pues me han estado dificultando la vida, la neta. No, yo no lo puedo creer. Perdón que me ría, no me da ninguna lástima. A ver, papito. Que entran como detective. Claro, cuando vos engañás a tu mujer se convierte en un detective. Total, claro que sí. Claro. Y lo tienen que hacer. Y con todo gusto que lo hagan. No, y hay mujeres que lo hacen genial. Qué fuerte, ¿no? Pero es que eso está demasiado fuerte. Además, la cara, o sea, le metieron. Pero le dieron duro. Al hombre le dieron duro. Además, me llamó la atención eso de que los tengo pues, con todos los poderes ahí. Poderes. ¿Qué poderes? ¿Qué poderes es? O sea, para él, el dinero solamente es poder. No, referente humano. El poder. Eso es mentira. Y la opulencia. No estaban separados desde enero. Es mentira. La mujer estaba diciendo en febrero, che, separemos. No, yo si tenés otra amante no pasa nada. Pero decime la verdad, no me sigas diciendo, porque tenemos chicos. Es mejor separarnos por las buenas. Y sí, tu carrera se va a afectar por esto, como a Michael Jackson se le afectó cuando le encontraron cosas feas. No está separado. Luis Conríquez y tu vida personal están unidos, papá. Por eso estamos hablando sí, de esto. Sí, no, imagínate tú, y tu mujer estaba herida por esa traición, ya tú sabes. ¿Y le contestó? Eso, vamos a ver ahora qué es lo que le contesta la mujer, señoras y señores, atentos, que esto está fuerte. Dale. Luego de que Luis Conríquez saliera a decir que estaba separado desde el mes de enero de este año, fue su todavía esposa Karen quien lo dejó al descubierto, diciéndole abiertamente en redes que aún no están separados. No sigo nada, ni ando con nadie. Ya túmbale el rollo. Disfruta tus vacaciones mejor y ya. Pues apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado. Y no solo eso. El cantante se llevó al amante al mismo lugar turístico del estado de Sonora donde fue el altercado con su nueva mujer. ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora en Semana Santa? Pero sí me puedes hacer ese favor. Quiero llevar a los niños a Peñasco, renté casa en Las Conchas, ¿y tú? Y aquí está claro que yo renté casa en Las Conchas y él de burlesco llevó a su amante a donde mismo en donde tenía yo a mis hijos. Karen fue directo a la yugular y lo evidenció con los mensajes de texto donde ella dejó claro que hubo maltrato de parte del cantante de corridos tumbados.
Y no digas que tú fuiste el afectado cuando sabes que tú nos agrediste. Desde febrero pasado, Karen ha preguntado del divorcio, situación que no ha solucionado para nada Luis Conríquez. Y yo no me niego a nada. Como se lo dije ayer, ¿quieres estar con ella? Adelante, pero divorciado. ¿Qué onda, Conríquez? Buenos días. ¿Cómo vas con lo del divorcio? Sabe, ni le he movido, ni nada yo. Yo ando en chinga. Ahorita no he preguntado, ni nada, no sé la neta. ¿No lo has metido? Esto fue en febrero. Si muy hombrecito, haga las cosas derechas. Karen dejó claro que ella tiene documentado todo el escándalo que sucedió y muy pronto dará a conocer los videos. Si una persona no respeta a su familia, no se puede esperar menos. Gracias. Dios me libre de eso. Hay que educar bien a sus hijos para que no golpeen a mujeres. Pronto les daré a conocer todo. Yo sí tengo videos de todo lo que pasó. Alegadamente, la actual novia de Luis Conríquez estaría ya embarazada. ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! ¡Por Dios, qué zafarrancho! Eso está terrible. Pero yo entiendo bien, o la señora le está diciendo, no me molesta que tengas un amante, lo que quiero es que nos divorciemos antes de que tengas una novia. Mira, no se justifica la violencia bajo ningún motivo. Ser violento, eso no es lo que es. O sea, ella no le debió haber pegado a él. Él tampoco debió haberse ido a vacacionar con su amante en donde están sus hijos. Eso es una falta de respeto. Bueno, ahí está el tema. Pero también las cosas pasan, la gente pierde el control. Lamentablemente tenemos que pensar un poquito más antes de actuar. Sí, esta cosa tóxica que tenemos todos, hay que controlarla porque si no nos matamos. Miren, señores, ¿tenemos las imágenes del zafarrancho? Señores, en exclusiva, la golpiza. Ay, Dios mío. Señores, no. ¡Que pase la amante embarazada! No. ¡Que pase la esposa! Aaron. No. Oh, my God. Ay, no, por tu madre. No, 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 no. Claro, agarró el teléfono y le dijo, pelea te voy a grabar del amante y la ex mujer de Luis R. Enrique. Aparte, se están peleando por un tipo que es un tapón de bañadera. Ahí, o sea, que ni que fuera Brad Pitt. ¿Cómo se están peleando por Luis R. Conríquez, habiendo tantos hombres solo en la vida? Dios mío, Dios mujeres, mío. Por favor, no se enganchen con una rata inmunda que tenés en tu casa. Hay ratas por todos lados. Bueno, a no veces, vale la a pena. Veces la fama ciega. Pues, oye, la gente también. Yo no lo puedo creer, de eso verdad. Pasa. Mujeres, busquen, hay hombres solo que golpeen la puerta al vecino, capaz que está solo, pero no se emperre con esa cucaracha que tiene ahí y encima te engaña. Bueno, señores, Thalía pidió barbaridad de dinero para ser la conductora de estos premios American Latin Awards, que son American casi Latin como Awards. Los Billboard, que son muy conocidos. Sí, sí, sí. Los Latin American son súper poderosos acá, lo hace Univision. Habría pedido un dineral de dinero, Thalía, para ser la conductora. Bueno, por lo menos zafamos de Galilea, que ya estamos harto. Pero, Thalía... Bueno, y pidió como condición que la apoyen con la música grupera que necesita plata. Ese es Tommy detrás. Que Tommy. No es tonto, Tommy. Vamos a ver. ¡Mimo! Después de que se revelara recientemente que Thalía será la presentadora de los Latin American Music Awards 2024, han surgido informaciones sobre los diversos requisitos que la cantante ha solicitado para su participación en este prestigioso evento. Según fuentes cercanas a la organización de los premios, Thalía solicitó, en primer lugar, una cantidad muy fuerte de dinero, cuyo monto aún no se ha hecho público. En segundo lugar, y de manera más controvertida, se ha mencionado que Thalía habría pedido el total respaldo de Univision para su incursión en el género regional mexicano, al que últimamente muchos artistas quieren pertenecer. O sea, extorsionó a Univision para decirle, sí, yo te hago de conductora, pero me apoyás en toda tu radio y en toda tu plataforma con la música regional porque no está pegando. Y como Thalía ahora viene con regional también, Shakira viene con regional también, obviamente que se la va a comer con papas. Entonces, de verdad, ese es el manager, acá esposo, Tommy Mottola, el que está diciendo que le paguen. ¡Qué vivas que son todas! Bueno, señores, antes de irnos a la cocina, a las bombas, a lo de Univision, a lo de Belinda, Roba, ¿qué tenemos? Comadritas, ustedes específicamente que les encanta utilizar maquillaje, ahora Meghan Markle. No, ¿no? ¿Qué cosa? La princesa de Lux. Ajá. La de Sussex.
ahora va a lanzar una línea de maquillajes. ¿Será buena esta línea? Yo no la compro. Debe ser de calidad porque hay billete. Vamos a ver esta nota sobre esto. Hace algunos días, Meghan Markle sorprendió al abrir una cuenta de Instagram para dar a conocer su marca, American Riviera Orchard. La exactriz planea aventurarse como empresaria y se especula que alista su propia línea de cosméticos. Y es que según Daily Mail, Meghan planea vender desde paletas de cosméticos hasta fragancias, líneas de cremas para el cuidado de la piel, productos para el cabello, gel de baño, lociones, aceites perfumados y aceites corporales. Ahora sí que de todo un poco, abarcando toda la variedad de la marca. Recordemos que Meghan tenía un sitio web de estilo de vida antes de su relación con el príncipe Harry, mismo que tuvo que cerrar debido al protocolo de la realeza. Lo que causó extrañeza es cómo Meghan se atrevió a lanzar una marca propia cuando la salud de la princesa Kate está tan delicada. ¿Será que está aprovechando el escándalo de la casa real para sobresalir? En medio de la gran crisis que enfrenta la monarquía británica y del escándalo que ahora rodea al príncipe Harry, luego de que su nombre fuera relacionado con el de Puff Daddy, se ha revelado que viajará junto con su esposa Meghan Markle al Reino Unido para el próximo mes de mayo, lo que ha generado que la prensa británica especule sobre si podría existir o no una reunión de los duques con Kate Middleton. La visita de la pareja real a la nación británica se debe a que prescindirán el servicio religioso que tendrá lugar en la Catedral de St. Paul para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus. Sin embargo, medios europeos sugieren que una reunión es casi improbable, pues la princesa de Gales en lo que menos piensa es en reunirse con quien pueda causarle un momento de estrés. Pero en cualquier caso, es evidente que la distancia entre ambos matrimonios parece no ceder, ni aunque la situación de la Casa Real Británica sea una de las más delicadas en su historia, puesto que son muy pocos los miembros efectivos que en este momento pueden hacer frente a la agenda de la corona. Recordemos que Carlos III también se encuentra recibiendo tratamiento oncológico desde febrero, luego de que se informara que fue diagnosticado con cáncer tras someterse a una operación para corregir un problema de próstata. Su Majestad, Príncipe Roba, aquí estamos hablando de la realeza británica. De verdad que lo veo hoy con un día soleado, muy bien, con ese sombrero blanco. Qué bien que está. Estoy combinado el día de hoy. Príncipe Roba. Robert de Sussex. Robert de Sussex, no, de la de ahora. Los sucesos de ayer y de hoy. Y aquí está el güero de Gales. Ay, Dios mío. El güero ilegal. El güero, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, acate, no. Ay, estamos hablando de la realeza. Es, mira, se lo robé a Elisa porque ella es como una dama antigua. Entonces le dije, necesito sombreros de abuelita de reina. Y dije, debe tener Elisa de su abuela, de su madre, lo que sea. Y mira, qué bonito que está. Miren qué lindo detalle. Ni María Antonieta Colli conduciendo en Univisión. Está fantástico, estás, pero súper combinado. Estamos hablando de la realeza. Vamos a hablar de la realeza. Y atención, vas a hablar de Gíbara. La gente me pidió, por favor, que te saques el saquito blanco. Sacate el saquito blanco, Roba, por favor. Y te van a ordenar dos jíbaras más. Algunos más. Ay. Por persona. Toma esto, así que bueno. Espérate, ponla por allá. Mira. Dame. Señores, por allá. Ahí está. Ay, señoras y señores, lo que me hacen hacer aquí. Ya, señores, Nicandro Díaz se fue de este mundo, pero dejó a su hija y a su novia peleándose a muerte. Ahora le contesta Mariana Robles a la hija. Fuerte, vamos a verlo. Me dejaste sola en un mundo lleno de mentiras, hipocresía y traiciones. No sé cómo defenderte. No sé cómo defendernos. Te necesito, amor. Patadita para la hija, ¿eh? Ahí viene una guerra campal y herencia por repartir. Bueno. Ay, Dios mío. Señoras y señores, la madre de Belinda, Belinda Shaw, dice que su hija ha salido negativa de un diagnóstico de un tumor maligno. O sea que Belinda tuvo un tumor, va a seguir cantando. Pues la verdad es que no está muy clara la cosa, pero por lo menos los exámenes de un tumor maligno salieron negativos. Felicidades por eso, que bueno, la vida es lo más importante. Vamos a ver un poquito sobre esto en esta nota.
¿Cómo se encuentra su hija después de esto? Pues la verdad ha sido un momento difícil de salud. Acérquese, don Nacho. Sí, yo pido respeto. Vamos, yo viajo a un tema familiar, un poco duro. ¿Viaja a España? Sí. Sí. Por eso ya ¿cómo sigue Beli? Pues Beli, tranquilos, Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. A todos, ¿eh? Sí. Ya los está esperando en la sala al de abordaje. No, mi hija no puede viajar, no puede señorita. Viajar. No puede viajar. ¿Está aquí en México? Sí, ¿Qué fue lo que le sucedió realmente? De hecho, viajo yo y se queda su papá. Yo viajo con mi hijo que está por ahí, se queda su papá. Para y está recuperando. ¿Qué fue lo que le sucedió, señora Belinda? ¿Qué fue lo que le sucedió? Exactamente, la verdad, hay un doctor, ¿verdad? Para que le dé el diagnóstico, hay un doctor que es el que le da tratamiento. Sí. Y fue un tema de salud de un día para otro que hubo una que operarlo. O algo así. Lo del tumor descartado. Pues se llevó a la analítica. Lola, tú estás ahí, tuviste los resultados y fue negativo. Negativo, okay. Afortunadamente. Sí. Gracias. Sí. Bueno, detalles. La señora se va de México a España sola, sin su marido. No es que su marido se queda cuidando a Belinda. Belinda no tiene nada. Belinda está bien. A ver, no se puede ir el señor a España porque esta familia salieron como ratas de España. Yo estuve ahí, estuve en Madrid, entrevisté a la familia Peregrín y a la señora esta, cuando llega a España, es persona no grata. Porque primeramente la tienen de naca y prostituta y a su madre, a su abuela y a toda la familia de Belinda de trepadoras. Wow. O sea, es de herencia. Abuela, madre y Belinda. Las tres generaciones son una vergüenza en España. Ahora, el otro rata, fuerte, que es el señor Peregrín, el papá de Belinda, fue acusado por su propia familia, dejó morir a su hermano Fernando, que usted lo vio, que lo fui a visitar a un home allá en Madrid, wow, que ya no tenía dientes para comer y este desgraciado no le mandó ni una aceituna. Vamos a ver. No hay que recordar que ella le pagaba a su padre como manager una cantidad tremenda. ¿Tanto? Y la casa me parece que durante un tiempo, cuando ya estaba en la cumbre, la pagaba ella. Ella hablaba, ya te digo, de una estafa de que le debía a su padre más de 2 millones de dólares. Y tiene un consejero que sabe perfectamente los bajos fondos, ¿entendés? Porque es un delincuente, un proseneta, una persona que sabe que su hija, pero sí que lo sabe, que su hija se está prostituyendo. ¿Tú crees que no lo sabe? ¿Tú crees que no lo sabe? Esta mujer tiene una experiencia en eso, en seducir y sacar hasta los hígados a los que se fijan en ella, pues cosas de esas como para meter la cárcel, para meter la cárcel. Estar con tres a la vez. ¿No has oído hablar del cirujano de Miami? Sí, el de Beverly Hills. El de Beverly Hills, cuando surgió. Que esta estaba con tres a la vez. ¿Con tres a la vez? Tres a la vez, sí. Jorge y yo, Coque, el primo, o sea, mi sobrino, y él, el cirujano, ella, pues fíjate si le interesaba al cirujano, que en medio de una operación, mientras operaba, hablaba por teléfono con Coque, contándose a sí mismos las mentiras de Belinda. Las mentiras de Belinda. O sea, así, a ver, bueno, no, oye, es una puta y no sé qué. Bromeamos con cómo iba a ser la boda, que íbamos a hacer un show y tal, todo eso, de broma, ¿no? Entonces luego las cosas ya se pusieron feas. Ya fue cuando la calaron, cuando ya vieron cómo era, cuando amenazaron de muerte a Coque, le amenazaron, porque según el hermano de Belinda, le acusó a Coque de haber roto un matrimonio que tenía hecho su hermana con un médico millonario. ¿Ah, sí? Sí, y por eso le iba a enviar los sicarios para que se lo sevillara. No sé si pensaba más que el matrimonio, lo que había venido a ser negocio. Con el cirujano. No, porque el cirujano le dijo, creo que le dijo a Coque, que él no había pensado
en casarse con ella. Pues a lo mejor se lo había dicho, pero para él era un capricho. Y a partir de entonces, él la odia, él la odia. Pobre Fernando, Roba, esto fue una investigación increíble que hicimos, donde Fernando muere de cáncer finalmente. Elisa, wow, y yo le dimos unos 6.000, 7.000 dólares para que pueda arreglarse los dientes. No, este señor es un héroe, un amor, qué querido, me cayó bueno, bien el señor, un abuelo, un abuelito. ¿Saben lo que acaba de decir el viejito Fernando? Es mortal. Dice que el cirujano plástico de Beverly Hills, mientras operaba a alguien, estaba hablando con el primo de Belinda, que le estaba confirmando que se acostaba con su prima, la asquerosa esa de Belinda, acostarse con su prima en un Jueves Santo, para que vean que yo no entiendo cómo hay gente todavía que la adora a Belinda. Ay, no. Es una ¿cómo es? Un sacrilegio. Ay, no, o sea, estar acostándote con un primo. Es un, sí, no, eso sí, eso, es sí un está, eso sí está fuerte, pero el viejo le encanta el chisme. El viejo. Chismosísimo el viejo, contando no, todo. El viejo fue estafado, está enojado con Peregrín. Y bueno, y se sabía todos los chismes. Que este hombre que vamos a ver ahora, el papá de Belinda, miren la cara de rata de alcantarilla, esas que se esconden por los peores cloacas, se la traba la lengua cuando dice que su hija se acostaba con su sobrino, claro, el coque sobrino del papá de Belinda. Vamos como, a ver. Como dice Paquita, vamos a ver lo que dice Paquita, la del barrio. Vamos a ver lo que dice Paquita, rata inmunda. Me gustaría preguntarle qué piensa sobre la investigación claro de Chisme sí. No Like de su hermano Fernando, que pues desafortunadamente ya perdió la vida. Él comentaba que usted le habría quitado su fortuna. No, yo de eso no opino porque es una familia mía y no voy a hablar nada. O sea, ¿usted pudo estar con él en el velorio, tal vez darle el último adiós? No pude estar, no, porque fue una cosa rapidísima. Don Fernando hizo muchas revelaciones, incluso llamó a Belinda cortesana. Que había acuerdos familiares, ¿qué nos puede decir usted? Si yo no voy a hablar nada de un familiar. Es mentira que, lo que nos dijo don Fernando. Ustedes créanse lo que quieran, pero yo de un familiar en la vida. No, pues ¿qué quiere que le diga? Pero yo de un hermano mío en la vida voy a hablar. ¿Pero por qué cree que el señor se expresaba así, que decía todas estas vivencias fuertes? No tengo ni idea. ¿Qué quiere que le diga? O sea, fue una pérdida, pues como pasa, a partir de unas edades. Señor, no, pero si solo él también nos hablaba de Coque también, que según había habido ahí un triángulo con su sobrino Coque. O sea, esas cosas no tengo ni idea. Sí. ¿Usted qué opina? No tengo idea. ¿Qué opina de esto, señor? Son pleitos que luego surgen en familia. Pues es que yo no le puedo decir. Es que el señor Fernando había comentado que Belinda había tenido una relación con Coque, su primo. Pero, a ver, es que esto es una cosa completamente demencial. Sí, o sea, es que, ¿qué quiere que le diga yo? Es mentira, pues vaya, no lo... Pues, a ver, bueno, no si aclare, yo le digo ahora que yo soy japonés, pues ya tienen un tema de debate. ¿Le gustaba sí, Lupillo para...? Es que no tengo ni idea, ¿no? Yo es que no sé tampoco... Que cuando terminaron se puso una peda de 20 días. y que todavía le extraña, dice Lupillo. Pues es que yo, ¿qué quiere que le diga? Yo le deseo lo mejor a Lupillo. Y a todo el mundo. A Nodal, ante esta situación de la supuesta violencia. Sea muy feliz y que le vaya fenomenal. Yo sé que ¿qué quiere que le diga? Ustedes tienen que hacer su trabajo. Claro. Yo lo respeto y lo aplaudo. Gracias. Pero yo tampoco puedo estar diciendo cosas que desconozco o que no soy yo la persona adecuada para decirlas. Y desde luego hablar mal de un familiar... Me da igual lo que hayan dicho de mí. ¿Usted por qué cree que don Fernando haya finalmente expresado así de usted? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Papá, es tu propio hermano. ¿Cómo tu propio hermano va a hablar tantas pestes de ti y tú no sabes ni defenderte? ¡Qué cobarde eres! Un español que ha ido a México a delinquir, te llevaste la fortuna de los Peregrín, no podés volver a España porque te meten preso. ¿En serio? ¿No puedes volver a España? Pero por eso se fue la señora sola con el otro anormal del hermano de Belinda que amenaza con sicario. Esa es la imagen entonces que tienen en España de México de que un... porque es mexicano el otro. Wow. Eso es un desastre esa familia. Personas no gratas. Fuera de la industria del espectáculo, fuera Belinda. Wow. Habiendo tantas artistas buenas, ¿por qué eligen a Belinda para proyectos, cantantes, si sabemos que es una busca dinero? Ah, pero bueno, Belinda proyecta, es bonita, canta es bien. Es mala. Canta bien. Es mala está. Persona. Es mala, todo lo que sí, hace lo daña. La pregunta, la respuesta es esa, trabaja fuerte, Es bonita porque fea no es, tú sabes. Sí, pero hay miles de mujeres bonitas, porque sí, es bonita, verdad. La tenemos que aguantar.
con su mamonería. Sí, no abusen, no abusen. De que sean bonitos, no abusen tampoco. No se puede abusar. Hay que hacer las cosas bien. Viste, yo soy bonito y soy buena persona. ¿Me entiendes? Soy bonito y no abuso. Ay, Dios. ¿Me entiendes? Y no, no, toda mi familia habla bien de mí. O sea, y soy bonito. Ay, loco. Bueno, señoras y señores, loco, voy a dejar loco para mañana, no se enojen, lo de Univision. Está muy grave, está muy fuerte. ¿Cómo sacaron a Andrea González? ¿Y cómo entró la otra? Porque la otra que entró a Univision 34 como anchor, que vino con un cuchillo así, ta, 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 a serrucharle el piso a Andrea, mañana le vamos a contar. Porque hay cosas horribles. Para empezar, va a trabajar con su pareja. Y eso no sé si es muy... No te creo. Claro, para estar juntos. O sea, ella junto va a llegar a show ahora con su parejita. Ahí, sí. Sacó a Andrea González, una chica joven, eso para venir otra viejota toda operada. No, no es recomendable. A estar con el novio, que son amantes, ya lo saben todos ahí, menos el pueblo. Y la verdad, no se vale. Es complicado, es complicado. Univision 34 se cae a pique, señores, señores. Pero bueno, wow, señor Roa. Prepárense para mañana, viernes, día de recogimiento, de viernes, estar bien. Igual estamos en vivo mañana. Claro, claro, claro que sí. Están todos de vacaciones. Estamos en vivo, aquí estamos todos los días en vivo, comadres y compadres. Se celebra la Pascua este fin de semana, ya tú sabes, hay que estar en conexión vamos con el de allá arriba, porque el de allá arriba es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da la familia, nos da el aire, los alimentos y todo. No, así que hay que siempre estar con eso en la mente. Por supuesto, y sí, mucha gente está... preparando la comida, lo que van a comer. Algunos no comen carne, otros no comen pescado. Nosotros mañana vamos a estar en vivo. Único programa que va a estar en vivo. Así que es el único lugar donde va a encontrar chisme fresco. Claro que sí. Señor, gracias. Nos vamos. Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos bendiciones, vamos a entrenar. Abrazo. Nos fuimos un día más. Mañana volvemos en vivo. Chisme no like, ¿dónde está Lisa? ¿Dónde? Ponete ¿dónde el Lisa? Sombrero de Lisa. Ponételo. Somos esto de la realeza. Nos vamos a ir ahora a Londres con Harry y Meghan en el mismo avión. Pum. Nos vemos. Chau, chau, chau. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.